vamos a hacer en la actividad va a ser ver el video de Rodrigo Quesada, después le vamos a dar la palabra a Diego para que nos comparta su charla y también recordarles que estas actividades conmemorativas se marcan también dentro de muchas otras que se desarrollan en varios países de América Latina y de Europa, y una de estas actividades va a ser desarrollada la próxima semana entre el 19 y el 23 de julio. Estamos hablando del Coloquio Internacional Pedro Kropotkin, que está organizado en la ciudad de Sao Paulo, por la Universidad de Sao Paulo, el Departamento de Geografía y por la Biblioteca Terra Libre. También Ediciones Libres va a participar, el Euterio, con distintas ponencias. Entonces quedan Buenas todas tardes. Las personas invitadas a estas Vamos actividades. Vamos a hablar un ratito sobre estaremos don Pedro dando Kropotkin. Los enlaces. Sobre todas todo. Las actividades van a ser gratuitas y van a poder asistir, y después en un tercer momento, en agosto, vamos a tener una tercera actividad donde vamos a continuar con estas conmemoraciones, precisamente hablando un poco sobre la presencia de Kropotkin en Costa Rica, que va a ser uno de los trabajos que vamos a presentar en este coloquio y que pronto estaremos también avisando por redes y contando un poco cómo va a ser esta otra actividad. Entonces, sin más, también aprovechar para que Diego nos cuente de las actividades que también se están promocionando en Santiago de Chile en esta conmemoración. Ediciones Eleuterio también ha editado varios libros en conmemoración de Kropotkin. Entonces, tal vez le damos unos minutitos cortos a Diego para que nos pueda comentar y enseñar un poco estos libros en homenaje a Kropotkin, y después entonces pasaríamos al video de Rodrigo Quesada. Muchas gracias y sea todo el mundo bienvenido. Gracias. Tal vez antes de empezar con el video y con Diego, nada más recordarles que siempre que quieran enviar preguntas o comentarios lo pueden hacer en la caja de comentarios de Facebook Live, de YouTube Live, o también nos pueden escribir por Telegram o por WhatsApp al teléfono de la editorial, que es 8968-7094. Y para las personas que nos escriben desde otras latitudes que no sean Costa Rica, es el mismo número, pero agregan más 506 al inicio. Entonces sería más 506-8968-7094. Gracias. Bueno, entonces antes de pasar al video de Rodrigo, bueno, agradecer obviamente la instancia, ya tendré ocasión ahí de comentarlo. Efectivamente estamos trabajando durante este periodo de conmemoración a los 100 años de la muerte de Kropotkin, una serie de libros con la editorial Calumnia, ubicada en Mallorca, en España. Y ya sacamos un primer volumen, que es un texto de las cárceles y su influencia moral sobre los presos. Luego sacamos El espíritu revolucionario de Kropotkin, y este texto que ya está distribuyéndose en España. En Chile esto todavía es una maqueta, una prueba de colores, que es Guerras y capitalismo. Entonces estamos construyendo una serie que ahora va a decir finalmente Kropotkin, de 10 volúmenes, lleva por nombre 10 grietas, y la idea es, claro, publicar estos textos breves, textos de tipo folletos, que originalmente fueron también conferencias, y así también ir conociendo a Kropotkin en base a esta serie de libros, que son escritos poco conocidos, poco difundidos, que estamos recién traduciendo. Y por ejemplo, Guerras y capitalismo también es una nueva traducción. Y con eso ir comprendiendo la pluralidad de formas de escritura y de temáticas que confluyeron en el pensamiento y en la obra de Kropotkin. Así que invitarlos ahí a conocer esta nueva colección, 10 grietas, publicada entre Editorial Eleuterio y Calumnia Ediciones, para los que estén escuchando quizás desde Europa. Eso. Vamos entonces con el video de nuestro querido amigo y profesor Rodrigo Quesada.
Buenas tardes. Vamos a hablar un ratito sobre don Pedro Kropotkin, sobre todo porque estamos en el 2021. Buenas tardes. Vamos a hablar un ratito sobre don Pedro Kropotkin, sobre todo porque estamos en el 2021 y don Pedro Kropotkin murió en 1921. Había nacido en 1842. Vamos a hablar un ratito sobre él, sobre todo porque hay tres cosas que vale la pena rescatar del viejo ruso, del viejo Kropotkin. Una cosa es su aristocracia. El viejo nació de una familia aristócrata, de esas familias muy adineradas que uno ni siquiera se imagina. Tenía como 7 casas en diferentes partes de Rusia y cerca de 1.200 siervos tenía el papá. La situación familiar de él fue muy conflictiva, no tanto con su padre, porque era un militar, digámoslo así, decaído, un poco alejado de los medios aristócratas del gobierno ruso. No olvidemos que el gobierno ruso es el de los Romanov, que están en el poder desde 1613. La aristocracia de Pedro Kropotkin les decía, es un poco problemática porque al viejo Pedro Kropotkin le va a costar mucho desprenderse de las malas costumbres, de las cosas adquiridas a lo largo de su infancia y parte de su adolescencia. Su papá se casó 2 veces, por cierto. Amaba a su madre, no amaba así a la madrastra. Y la aristocracia de Pedro Kropotkin significó mucho dolor para él porque él veía cómo su papá castigaba con mucha dureza a los siervos, cómo los hacía sufrir. Escribió varias cosas sobre eso. No es ni remotamente similar a León Tolstoy, por ejemplo, que es otro príncipe, que es otro aristócrata también que dedicó gran parte de su vida al anarquismo. Pero don Pedro Kropotkin, digámoslo así, toleró su aristocracia, la toleró, la sufrió al extremo de que tuvo que irse en 1876 de Rusia. Estuvo cerca de 40 años emigrado. Regresaría a Rusia en 1905 durante la Primera Revolución Rusa. Y volvería en 1917, se entrevistaría con Lenin, creo que en la primavera de 1919, por cierto. Sobre esto vamos a hablar dentro de un rato. Pero esa aristocracia de Kropotkin sigue siendo un problema incluso hasta para los anarquistas de hoy en día. Porque alguna gente le reclama a Kropotkin el hecho de que, bueno, hubiera ido a parar a las cárceles rusas, estuvo en las cárceles francesas, estuvo en la fortaleza de Pedro y Pablo en Rusia, que ir a parar ahí era lo más penoso que podía imaginarse nadie. Entonces, cuando uno habla de la aristocracia de Pedro Kropotkin, es un poco problemático porque significa tomar una posición respecto a la visión del mundo que tuvo él. Le costó mucho desprenderse de eso, como les decía. Esa es, digamos, una primera parte que valdría la pena recordar. Ahora tal vez podamos recuperar algo de eso. La segunda parte de la vida de Kropotkin es la vida como geógrafo. Hay varias placas continentales en Siberia, en Finlandia, en Suecia, que llevan el nombre de Pedro Kropotkin. Era un gran geógrafo. Se dedicó a viajar intensamente, precisamente como les decía hace un rato, huyendo
de esas feas costumbres que adquiridas de el sufrimiento, la violencia, la agresividad. Y como geógrafo destacó, creo que fue secretario incluso de Eliseo Reclus, el otro gran geógrafo anarquista también. Y como geógrafo destacó considerablemente, sobre todo en la geografía descriptiva. Los geógrafos contemporáneos los siguen recuperando, siguen volviendo a él constantemente, porque hizo avanzar considerablemente la geografía en Europa, la hizo avanzar considerablemente en Rusia, etc. La tercera parte que podría recordar uno de Pedro Kropotkin es su etapa como revolucionario. Sobre esto hay que tener mucho cuidado, porque Pedro Kropotkin, podríamos decir que no tiene punto de comparación con Bakunin, por ejemplo, o con Pierre-Joseph Proudhon, que son los anteriores a él, sobre todo porque Proudhon era un misógino, detestaba a las mujeres, era racista, era medio problemático el asunto. Y Bakunin, le gustaba mucho la cuestión de la violencia, de las sociedades secretas. Hay problemas, hubo una confrontación entre Bakunin y Marx, por ejemplo, para el control de la Primera Internacional de los Trabajadores, fundada ya por 1864. Entonces, uno tiene que tener un poco cuidado en tratar de comparar a Kropotkin con Proudhon o con Bakunin, sobre todo porque hay distancias enormes entre ellos. La obra de Pedro Kropotkin es importante, es muy valiosa, tiene libros realmente muy importantes que hicieron grandes contribuciones, por ejemplo, a la historia de la Revolución Francesa. Tiene un libro que es capital, que se llama El Apoyo Mutuo, que es un libro que polemiza con toda la herencia darwinista anterior, y hace adelantos importantes en el sentido de tratar de comprender, por ejemplo, que el mundo feliz en el que había pensado Aldous Huxley, por ejemplo, no tiene nada que ver con lo que él imaginaba, en el sentido de que, de acuerdo a las pruebas científicas que él recogió, la mayor parte de las especies, animales, insectos, etcétera, buscan la colaboración, buscan la ayuda, el apoyo. Esto lo rescata Kropotkin y lo lleva a la cuestión humana y hace una serie de acotaciones realmente muy importantes. Hay trabajos de él, por ejemplo, sobre la juventud, muy valiosos, que tuvieron una gran acogida en los Estados Unidos, por ejemplo. Y muchos otros trabajos que, como les decía hace un rato, tienen un enorme peso, por ejemplo, en el descubrimiento de métodos y de recursos investigativos, por ejemplo, para trabajar la Revolución Francesa, para trabajar, por ejemplo, la literatura rusa, para trabajar la historia de la ética, por ejemplo. Y uno de los grandes descubrimientos de Kropotkin es el tratamiento de las prisiones, por ejemplo. Casi todo lo que conocemos hoy sobre la psicología del presidiario promedio se lo debemos en gran parte a él. Él hizo comparaciones sumamente valiosas entre las prisiones rusas y las prisiones francesas, los métodos de represión, los métodos relacionados con la sensualidad, por ejemplo. Hay trabajos de Kropotkin realmente muy valiosos sobre el problema de la sensualidad del presidiario en Rusia, en Francia. Y al mismo tiempo, Kropotkin es sumamente, la figura de él es sumamente valiosa, sobre todo porque al final de su vida, acuérdense que murió en 1921, al final de su vida visitó a Lenin, y sobre esto también se ha dicho mucha necedad, se ha dicho mucha cosa muy desagradable.
Se ha dicho, por ejemplo, que Lenin lo recibió muy mal, que Lenin lo consideraba un viejo chocho, un viejillo majadero, que solo estupideces hablaba. Ese tipo de cosas, ese tipo de criterios son criterios gratuitos, no tienen ningún sustento. Sobre todo porque Kropotkin está muriendo en 1921, el año de la gran rebelión de Kronstadt, que es algo así como el proceso de recuperación del verdadero significado de la democracia soviética en Rusia. Y se le ocurrió, junto con Alexander Berman y Emma Goldman, por ejemplo, tratar de intervenir con Lenin, con Trotsky, por ejemplo, con Zinoviev, con Kamenev. Trató de intervenir con ellos para apaciguarlos, sobre todo para evitar que la rebelión de Kronstadt fuera apachurrada, como fue aplastada sobre todo por Trotsky, que fue el principal responsable. No se les olvide que Trotsky fue el fundador del Ejército Rojo allá por 1918, y Trotsky también es el responsable de haber aplastado la rebelión de Kronstadt de una manera bastante brutal. Se aprendió mucho sobre la violencia en esta cuestión, pero Lenin recibió, creo que fue en la primavera, como les decía, de 1919, recibió a Kropotkin, y no les voy a decir que lo recibió con los brazos abiertos, no, ni mucho menos, pero sí lo recibió como un gran ingenuo, como un gran idealista, como un gran utopista. No hay que perder de vista una cuestión. Lenin y los bolcheviques estaban muy bien informados de todo lo que estaba sucediendo en el mundo en ese momento. Estaban muy bien informados sobre la expansión imperialista. No en vano Lenin había dicho que la guerra de 1898, por ejemplo, contra España, en la que se peleó por Cuba, por República Dominicana, por Puerto Rico, por Filipinas. Lenin había dicho que esa era la primera guerra imperialista del nuevo siglo. Lenin recibió no digamos con gratitud, pero sí con cierta displicencia la visita y las recomendaciones de Kropotkin. Porque Lenin estaba informado, por ejemplo, de la actitud que había mantenido Kropotkin con respecto a la Primera Guerra Mundial. Esto es un poco problemático, incluso los anglosajones han escrito mucho sobre esto, y han publicado mucho, sobre todo porque Kropotkin creía que Francia era la máxima expresión de la civilización, igual que Inglaterra, y que había que derrotar a los alemanes y a los austriacos y a los húngaros a como diera lugar. Los consideraba incivilizados. Esta acusación es un poco jalada del pelo, porque no perdamos de vista que Goethe nació en Alemania, y los grandes austriacos, qué sé yo, por ejemplo, Mozart, Mahler. Decir que los hermanos eran incivilizados era un poco atrevido en aquel entonces. Pues resulta que Kropotkin se le ocurrió apoyar a los franceses, a los ingleses. De paso, estaba apoyando a los norteamericanos también, quienes hacían desastres en América Latina, por ejemplo, y el Caribe. Y apoyar a los franceses y a los ingleses significaba hacer todo el esfuerzo posible por destruir a los alemanes. Enrico Malatesta, por ejemplo, lo criticó muy duramente a Kropotkin por eso, por esa actitud. Lo consideraba, Enrico Malatesta, así lo, no se anduvo por las ramas. Enrico Malatesta tenía ese problema de que era muy franco, y había dicho que sí, que eso era atribuible a problemas de patología de la ancianidad de Kropotkin. Este cruce de acusaciones es un poco problemático, sobre todo porque Kropotkin mantuvo correspondencia con alguna intelectualidad en Costa Rica, incluso. Por ejemplo, Yaguno, el historiador costarricense que estaba en estos momentos en Brasil, haciendo su posgrado. Yaguno ha hecho, y Mario Oliva, el que acaba de morir hace unas semanas, habían hecho un gran trabajo
recuperando precisamente la correspondencia entre Pedro Kropotkin y digamos, farmacéuticos, médicos, microbiólogos costarricenses que habían tenido la oportunidad de estudiar en Europa. Kropotkin trataba o trató en alguna medida de justificarse con la comunidad científica costarricense sobre el problema de su apoyo a los franceses y a los ingleses en la Primera Guerra Mundial y de su afán por destruir digamos, la tradición alemana en la zona. Es importante, pues, recordar que son tres aspectos de los que hemos tratado de rescatar en esta intervención nuestra. La aristocracia de Kropotkin, el apoyo, los avances hechos en geografía por Kropotkin y la gran evaluación, la gran comprensión por parte de Kropotkin de la Revolución Rusa. No perdamos de vista una cuestión: la Revolución Rusa es el acontecimiento político, social, ideológico más importante de la primera parte del siglo XX. Sin la Revolución Rusa es prácticamente imposible comprender la primera parte del siglo XX. Las recomendaciones que hace Kropotkin a Lenin, a los bolcheviques, son recomendaciones de un anarquista que no cree, ¿cómo les explicara? No cree en el pacifismo, no cree en la violencia, no cree en el terrorismo, pero sí cree en la energía, cree en la fuerza para transformar ciertas cosas. Esto es importante recuperarlo, sobre todo porque recientemente publicó un trabajo Jordi Maíz, un historiador español muy talentoso, ha escrito mucho sobre el papel precisamente jugado por Kropotkin en el medio académico europeo. Y recientemente la Fundación Anselmo Lorenzo, de España también, publicó una antología de artículos recordando el centenario precisamente de la muerte de Kropotkin en el 2021. Finalmente, yo quisiera recuperar que en el 2024 se recuerdan también 100 años de la muerte de Lenin. Lenin murió en 1924. De tal manera que esta es mi intervención. Yo quería recuperar, pues, esos tres grandes aspectos de la participación de Pedro Kropotkin, considerado uno de los grandes fundadores del anarquismo del siglo XX. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias al profesor Rodrigo Quesada Monge por esta síntesis tan importante sobre la vida de Kropotkin. Le agradecemos por el envío de esta grabación y de este video. Como pudimos ver en este video, el profesor Quesada nos sintetiza un poco los pasajes de vida de Kropotkin, su vida como revolucionario y como geógrafo. Y entonces en este momento vamos a continuar con la actividad. Les recordamos que esta actividad se titula Kropotkin, vida y geografía de un revolucionario, organizado por Ediciones Libres desde San José de Costa Rica y por Ediciones Eleuterio del grupo Gómez Rojas de Santiago de Chile, para el cual invitamos a nuestro amigo y compañero con el que también hemos colaborado en varios proyectos editoriales. Uno de estos
sobre Kropotkin, que mencionó también el profesor Rodrigo ahora, recuperando alguna de su correspondencia, algunas de las polémicas que surgieron a partir de la Primera Guerra Mundial. Entonces, recuperar que Diego Mellado, ¿verdad? Gómez, miembro de Ediciones Eleuterio, nos va a compartir entonces ahora unas palabras, una exposición precisamente sobre una de las etapas más importantes de Kropotkin como educador y como geógrafo. Y Stephanie también nos va a repetir un poco algunas de las indicaciones por si quieren hacer sus preguntas, contactos, enviar comentarios. Entonces, Stephanie. Bueno, muchas gracias, Julián. Saludos a los que no nos habían podido escuchar. Ahí disculpan los inconvenientes, pero bueno, en estas temáticas pues hay situaciones de ese tipo. Pero bueno, ya estamos aquí, ya nos podemos escuchar bien, tanto en Facebook como en YouTube. Entonces, nada más recordarles, aunque ya algunos lo han estado haciendo, ya han enviado saludos, recordarles que preguntas o comentarios las pueden hacer en las cajas de comentarios de Facebook Live o de YouTube Live. Y también nos pueden escribir al Telegram o al WhatsApp de nuestro número, de la editorial, que sería 8968-7094 para las personas que son de Costa Rica, y las personas que no son de Costa Rica y que igual nos quieren escribir por ahí, es el mismo número, pero agregan más 506. Entonces sería más 506-8968-7094. Y eso sería. Muchas gracias, Stephanie. Entonces, sin más, le daríamos la palabra a nuestro amigo Diego. Adelante, Diego. Bien. El video de nuestro amigo Rodrigo es como una excelente presentación de Kropotkin. Como siempre, Rodrigo Quesada permite una elocuencia, una exposición muy pedagógica y clara acerca de Kropotkin, considerando que su vida y su obra es muy amplia, muy diversa, situada en contextos políticos también muy diversos, y además en el exilio. Entonces, comprender la obra de Kropotkin es algo que nunca acaba, y por lo menos para nosotros ha sido así, un permanente descubrimiento. Así que por lo menos creo que en el caso del video del profesor Rodrigo está bastante claro las principales líneas del pensamiento de Kropotkin. Mencionar igual que parte de lo que él expone es fruto de una larga investigación que realizó él y que fue publicada por nosotros en 2013, la primera edición, y después tuvo una segunda en 2015, que es el libro La fuga de Kropotkin, de la trinchera, de la prisión zarista a la trinchera anarquista. Esta fue la primera edición. La segunda está agotada, pero pronto va a salir nuevamente a distribución. Y claro, en esta obra Rodrigo expone Kropotkin geógrafo, también el príncipe, el revolucionario, distintos aspectos de la vida de Kropotkin. Entonces tenemos una amplitud de temas donde Kropotkin aparece como un expositor, un investigador, pero en este caso nos interesa acercarnos a la geografía. Kropotkin, geógrafo, aunque en realidad él era de formación matemático, pero la geografía fue lo que siempre le apasionó. Entonces, más que hablar de Kropotkin en su labor como geógrafo, es más bien comprender cómo la geografía actúa de un modo transversal a lo largo de su vida y obra. Es decir, en la geografía es donde surge el pensamiento de Kropotkin, y lo diferencia, como bien señala Rodrigo, de un Proudhon, de un Malatesta, de un Bakunin, que malamente, a mi parecer, se les llaman como los clásicos, tratando de aunar ahí una especie de pensamiento ácrata, emergente, donde estarían sus principales ideas o bases en este grupo de autores, donde obviamente ahí está también Reclus, Emma Goldman, etc. Porque en verdad cada uno de estos militantes, pensadores, escritores también, hay muchas particularidades, ¿cierto? Cada uno tiene su cualidad. Y en el caso de Kropotkin es ante todo un interés por la ciencia.
al punto de considerar que lo que él desarrolla es un anarquismo científico. Considerando además todo lo que ello implica, cuando al anarquismo siempre se le suele situar dentro de las corrientes del socialismo utópico, diferenciadas del socialismo científico de tipo marxista, pero aquí el concepto de ciencia está actuando de un modo muy distinto. Sí tiene esa base de lectura materialista, pero no cree ni en la dialéctica, ni en la metafísica, ni en una serie de conceptos que podrían considerarse como transversales, sino que es más bien empírico, práctico. Busca también un cierto conocimiento concreto y no cometer errores en la construcción o en el desarrollo intelectual. Podríamos perfectamente entrar a comprender la vida del Kropotkin geógrafo. Yo recomiendo la lectura del segundo capítulo, justamente de La fuga de Kropotkin, de Rodrigo, que es justamente del que es sobre el geógrafo anarquista. Porque efectivamente él realizó una serie de exploraciones, una serie de mapas, en Rusia, y eso nos permitiría conocer un poco lo que él veía en la geografía. Pero lo que podemos hacer en este caso, en este video, en esta transmisión, para introducirnos en el pensamiento de Kropotkin en este contexto del centenario de su muerte, es comprender esta transversalidad de la geografía o de la importancia de la geografía en Kropotkin. Viendo que los grandes temas que le interesaron, ciencias naturales, geografía, historia, son lo que nosotros encontramos en términos disciplinares, aunque también todas estas disciplinas dialogando con antropología, etnografía, etc. Y al mismo tiempo temas, ¿cierto? Evolución, apoyo mutuo, descentralización, antimalthusianismo, ética, federalismo, etc. Los periodos que le interesaron, la Edad Media, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial o el industrialismo, y también con quienes discutía. Y eso nos permite entender por qué Kropotkin estaba tan interesado en la ciencia. O sea, se instaló en un contexto donde era necesario responderle a la ciencia. Y Kropotkin escribió en importantes revistas científicas, en medios, cuando estuvo tanto exiliado en Francia como en Inglaterra, discutiendo directamente con las derivas que estaba llevando el darwinismo, específicamente en Thomas Huxley, discutiendo también con Malthus, discutiendo con Spencer. Es decir, él de algún modo se instaló en la trinchera científica para llevar la ciencia hacia el proyecto societario. Entonces realmente un mundo que hay que entrar ahí a picar, a comprender, y hay importantes geógrafos como Federico Ferretti, Philippe Letier, que han hecho ya ese trabajo, Simon Springer, nosotros que publicamos acá revista Erosión, en el número 8 salió un artículo de Simon Springer, que es sobre anarquismo y geografía, o más bien, ¿por qué una geografía radical debe ser anarquista? Más bien, el anarquismo desarrolló una geografía humana y social, pero ya en términos más contemporáneos sería esa geografía radical, y bueno, ahí Simon Springer hace una exposición bastante clara de cómo la geografía radical debe mucho más a lo que instaló el anarquismo en sus comienzos, digamos como movimiento político, social, a finales del siglo XIX, y por ende hay ahí una deuda de parte de la geografía hacia el conocimiento de estos autores como Eliseo Reclus, Mechnikov, Kropotkin. Recordar también que desde el 19 al 23 de este mes, de julio, se va a realizar el coloquio internacional de Kropotkin en Sao Paulo, va a ser online, y ahí van a haber varias mesas también dedicadas a geografía, que nosotros también vamos a estar exponiendo ahí, y yo también pretendo hacer una exposición donde acercar a Kropotkin en problemas geográficos y de fronteras en América Latina. Pero ahora, en honor al tiempo, me interesa que podamos compartir, y quizás en base a eso que pueda surgir el debate, la discusión o las preguntas, en el sentido de cómo Kropotkin instala las premisas geográficas, no solamente desde el ángulo de cómo él comprende la geografía, sino también cómo se aplica su enseñanza. Es decir, cómo la geografía actúa como una base y al mismo tiempo permite el desarrollo del pensamiento y del intelecto. Entonces, tenemos
ese propósito para esta exposición. Nomás mencionar entonces a modo de síntesis lo que dice Richard Pitt en un texto de nombre Una carta a Kropotkin, que se puede encontrar en un libro que se llama Anarquismo y Geografía. La teoría anarquista es una teoría geográfica. Esto significa, dice Pitt, que busca una síntesis entre la introspección y la extroversión, entre lo uno y los demás, entre el interior y el exterior. Podríamos decir, entre el sujeto o el individuo y la comunidad, es decir, cómo hay entonces una idea entre lo interior y lo exterior y se busca entonces esa armonía. ¿Dónde nos centraremos entonces ya para bajar esta reflexión, esta introducción a Kropotkin, invitando obviamente a investigar más en torno a Kropotkin, geógrafo Kropotkin y la geografía? Bien, nos centraremos en un texto que se llama Lo que debe ser la geografía, un texto de 1885, es decir, un texto ya de un Kropotkin de adulto, que también algo que uno debe tener en perspectiva siempre, las etapas del pensador, no verlo ahí como un ser cerrado, como que siempre fue igual, aunque Kropotkin se diferencia en ese sentido de un Bakunin, por ejemplo, porque Kropotkin siempre tuvo más claro su pensamiento y lo fue desarrollando a través del tiempo, ya desde los 30 años. En cambio, Bakunin, su periodo anarquista es en la última década o un poco más, cuando él llega al anarquismo después de pasar de las sociedades secretas, el nacionalismo revolucionario, etc. Kropotkin no. Kropotkin está mucho más interesado en estos tópicos que mencionaba al comienzo y lo va desarrollando a través del tiempo. Ahora, en lo que debe ser la geografía, Kropotkin plantea las líneas generales respecto a la relevancia de la enseñanza de la geografía en las escuelas. Ese es su punto de partida. Y incluso habla de la necesidad de reformar la enseñanza de la geografía. Y él ocupa el término reforma. No está hablando de revolucionar la enseñanza de la geografía. Muy interesante, aquí ocupamos el concepto de revolucionario, pero no es que la revolución sea una cosa absoluta, en verdad. La revolución también acontece como una necesidad desde el punto de vista Kropotkin, es algo que llega en un momento a suceder, pero van sucediendo siempre otras cosas, y para él la enseñanza de la geografía tenía más bien la idea de generar una reforma, de volver a darle forma a lo que nosotros comprendemos por geografía. Desde ese punto de vista entonces, en términos generales, Kropotkin ve en la enseñanza de la geografía el eje de la educación integral, que es también uno de los grandes tópicos dentro de lo que es la pedagogía anarquista o la pedagogía libertaria, la búsqueda de una educación integral, donde la geografía estaría como un eje, el medio a través del cual nos educamos. ¿Cómo entonces entendería Kropotkin la geografía? Bueno, al comienzo de este escrito, Kropotkin recoge las leyes, dice que la geografía recoge las leyes descubiertas por las ciencias hermanas. Dice biología, climatología, antropología. Está pasando una moto. Etnografía comparada. Mostrando la acción mutua de estas y sus consecuencias con respecto a la superficie del globo, instalándose al interior del movimiento científico general de la época. Observando que la literatura geográfica ha despertado el interés popular, tanto en términos de la geografía en general como la descripción de viajes, Kropotkin advierte lo atractiva y sugestiva que resulta la geografía para todas las edades. Aunque en la mayoría de las escuelas lo que se bautiza por el nombre de geografía más bien se torna en algo aburrido, como sucede también con la física, la química, la botánica, la geología, la historia o las matemáticas. Kropotkin está pensando una geografía más atractiva. Él sabe que la geografía puede llamar al intelecto. Y el ejemplo también es el mismo. Ahí vamos a mencionar cómo Kropotkin llega a la geografía a los 18 años. Entonces la tesis de Kropotkin sería la siguiente. Dice, sin duda alguna, estoy citando este texto, raramente puede existir otra ciencia que pueda hacerse tan atractiva para el niño como la geografía, ni un instrumento tan poderoso para el desarrollo integral de la mente, para familiarizar al escolar con el auténtico método de razonamiento científico y para despertar la afición hacia todas las ciencias naturales.
En tal sentido, Kropotkin considera que el potencial pedagógico de la enseñanza de la geografía se expresaría en tres líneas generales, digamos. La primera es el razonamiento científico, es un excelente auxiliar de la imaginación. Para Kropotkin, la enseñanza de la geografía, en tanto descripción de la Tierra y de sus habitantes, y como descripción de viajes, puede inspirar la mente joven a profundizar en las leyes de la naturaleza y despertar los poderes de comparación. Dice textual, la tarea del geógrafo es, en la primera infancia, por intermedio del hombre, interesar al niño de los principales fenómenos de la naturaleza, despertarle el deseo de conocerlos y aclararlos. Eso es lo primero. Lo segundo sería, la geografía debe enseñarnos que todos somos hermanos, imponiendo la idea de que todas las nacionalidades son estimables y demostrando que el desarrollo de cada nacionalidad fue consecuencia de varias grandes leyes naturales, vinculadas a factores físicos y étnicos. Dice, las fronteras son reliquias de un bárbaro pasado, y que el trato entre distintos países opera como las leyes que rigen el movimiento de los planetas, es decir, más allá de la voluntad. La geografía, en otras palabras, debe ser un medio para disipar prejuicios nacionalistas e impulsar otros sentimientos más dignos para el desarrollo de la comunidad. La tercera línea, el tercer punto que Kropotkin señala respecto al potencial pedagógico sería que la geografía debe acabar con los prejuicios raciales. Contra el orgullo civilizador y etnocéntrico de Europa, cuya expresión para Kropotkin ha sido la barbarie y la esclavitud, instala la geografía en una clave etnográfica, rescatando de este diálogo una posición no jerárquica en relación a lo que en ese entonces se consideraban razas inferiores o salvajes. Entonces, en resumen, la enseñanza de la geografía debe perseguir tres objetivos. Despertar la afición por las ciencias naturales, enseñar el respeto a todas las nacionalidades, así como a todo tipo humano. En función de estos tres objetivos es que él empieza a desarrollar como él piensa esta reforma de todas las ciencias exactas, no solo de la geografía. Él está pensando en términos de la ciencia, y vamos a ver hacia dónde nos puede llevar esta posición bastante radical en el caso de Kropotkin, y muchas veces polémica. Esta reforma, dice entonces, sería una reforma total. Cree que es necesario iniciar una nueva era científica, relegando la preponderancia de la escolástica medieval en el sistema educativo. ¿Cuál sería esta escolástica medieval? Él lo ve expresado en los estudios clásicos o de las lenguas muertas, como el latín o el griego. Incluso piensa que ni siquiera sería idóneo un sistema mixto, es decir, clásico-científico, sino enteramente dedicado a las ciencias exactas, porque solamente el estudio de las ciencias exactas ya ocupa casi todo el tiempo. Y además considera que es indispensable la educación técnica. Es decir, entre la ciencia exacta y la técnica ya sería suficiente función para lo que es la educación. Lo técnico y lo científico serían dos elementos fundamentales entonces de lo que sería la educación integral, que ya es un tópico que él desarrolla mucho más en su libro Campos, Fábricas y Talleres, donde efectivamente hay un capítulo dedicado a educación integral. Entonces, en este punto es cuando Kropotkin entra en una discusión importante. Está prácticamente excluyendo lo que se conoce comúnmente como humanidades. Y dice, ¿cómo podría un sistema educativo, entonces? Nos preguntamos, prescindir de las humanidades, de las enseñanzas de la antigüedad greco-romana y su sentido de humanidad, en pro de impartir la educación científica. Parece obviamente polémico. Pero uno de los argumentos, es polémico porque obviamente uno de los argumentos propios de quienes defienden estos estudios clásicos de las lenguas muertas es que estas son un poderoso elemento de autorreflexión y de autorrazonamiento del cual carecería la educación científica. Kropotkin responde que se está reformulando el método de enseñanza de las ciencias naturales, convirtiéndolas entonces en un método o en un instrumento de autoestudio. Hay otra geometría, dice Kropotkin. Quiere salir de la geometría tal como se ha enseñado hasta ese instante. Y toma como ejemplo al físico irlandés John Tyndall, de cómo él interesaba a sus alumnos. ¿Qué hacía Tyndall de acuerdo a lo que señala Kropotkin? Esto consistía en que la geometría consiste en plantear problemas graduales
que llevarían al alumno a descubrir las demostraciones de todos los teoremas, pensando el teorema como un problema, en vez de aprender de memoria demostraciones descubiertas por otras. Es decir, la geografía permitiría plantear la enseñanza de lo práctico a lo teórico. Este método, dice Kropotkin, ya ha sido aplicado en escuelas alemanas, y el mismo Kropotkin dice que lo ponía en práctica. Y dice que además es un método rápido y que una vez que se ha aprendido este método, sin presión y con paciencia, ya los teoremas no se olvidan. Entonces, en términos generales, consistiría en partir por descubrir entonces algunos problemas sencillos y poco a poco ir dominando otros aspectos de la geometría, en el plano, en el espacio, logrando resolver en pocos meses los problemas más complicados relativos a círculos, tangentes, con una facilidad que a uno le hace lamentar no haber sido enseñado de otra forma, dice Kropotkin. Entonces ve Kropotkin en este campo nuevas investigaciones, muchas posibilidades que se abren. En cada etapa los jóvenes, dice Kropotkin, pueden hacer nuevas indagaciones, recoger datos, descubrir, preparar materiales para futuras investigaciones. Es entonces incluso un método eficiente. El desarrollo intelectual y el razonamiento se profundizan con rapidez, haciéndose más seguro, amplio y cauteloso el intelecto. Dice Kropotkin que, claro, esto que se hace en la geometría puede hacerse en las ciencias naturales, en la química, en la botánica, en la zoología, no aprendiendo más de memoria, sino descubriendo por sí mismo las leyes físicas y las funciones de los órganos, como también, como se aprenden también los lados de un triángulo. Pero por otro lado, él también, en relación al estudio de la antigüedad, y recordemos que Kropotkin fue un importante historiador, su obra de la Revolución Francesa, o cómo investigaba el medioevo, ahí se pueden ver sus estudios en el libro del apoyo mutuo, también en su texto sobre el Estado, su rol histórico, él entra en el siglo XII, está interesado de todas formas en la antigüedad, pero sabe, es consciente de que está muy sobrevalorado lo greco-romano, ¿cierto? La antigüedad europea está excesivamente valorada y piensa que hay que pluralizar, y vamos a ir viéndolo con más detalle. Entonces dice, en relación al estudio de la antigüedad y su influencia estimulante sobre el desarrollo de los sentimientos humanitarios, el sentido de comunidad, y sobre todo en la afición artística, como también este estudio clásico nos lleva a pensar el arte o fundamentos del arte. Kropotkin no cree en una exclusión absoluta, sino en una reformulación, donde el estudio de la historia y de la literatura se equilibra con la educación para la descripción comparativa de todos los habitantes humanos de la Tierra. Sentido donde la geografía sería el punto de inflexión entre la ciencia natural y la historia del arte y las instituciones, siendo por lo tanto la geografía la responsable, por así decirlo, del lado humanitario de la educación. Esto igual se va aclarando a medida que Kropotkin va desarrollando su argumento. Aquí cito a Kropotkin. Los sentimientos humanitarios no pueden desarrollarse a partir de libros si toda la vida exterior a la escuela actúa en dirección opuesta. Para ser reales y para convertirse en cualidades activas, los sentimientos humanitarios deben surgir de la práctica diaria del niño. En tal sentido, Kropotkin ve los límites de la educación como tal. Sabe que en verdad tiene que cumplir una función muy específica, no está viendo una especie de una perspectiva holística, más bien integral, que es distinto. Por lo que cree que no hay que excluir el elemento mítico, no está separando ciencia y mitología, como comúnmente se nos ha legado. Él cree que el elemento mítico es indispensable, pero porque es propio de la tradición, e influye además sustancialmente en la moral. Por esta razón, no es necesario ceñirse únicamente a la tradición grecorromana. Cuando es posible familiarizarse con las características folclóricas propias, que transmiten los mejores aspectos incluso de la vida humana, así como con tradiciones foráneas de otras culturas, y ahí entonces entraría también el registro etnográfico a propósito de las noticias y de los viajes y de los nuevos conocimientos que se iban desarrollando a través del siglo XIX.
Entonces, ahí la educación geográfica podría ser un instrumento para desarrollar en niños y jóvenes el amor por toda la humanidad en su conjunto, los sentimientos de sociabilidad y de solidaridad en cada criatura humana, así como el valor de la autoentrega y de la perseverancia. Cosas que, valores que entregaría entonces las tradiciones folclóricas. Él obviamente cita tanto de Finlandia, de América, de Oriente, de Rusia también, como en realidad todo lo que llamamos tradiciones, una pluralidad de versiones sobre el mundo que entregan valores y que podemos llevar más allá de la mitología grecorromana. Ahora, Kropotkin vuelve a plantear qué sería la geografía. Entonces, ya para ir afinando esta perspectiva de la geografía en cuanto eje entre lo científico y lo humanitario o lo humanista, cómo está ahí en perspectiva de estas dos ramas. Aquí Kropotkin empieza a definir entonces a qué debe centrarse la geografía. Para él hay cuatro grandes ramas en ese entonces, según como lo veía. La orogénesis, o la orografía, en este caso orogénesis, en cuanto a la formación de los relieves y de las montañas, y de la orografía ya como el estudio más específico de la descripción de los relieves terrestres. La climatología, es decir, el estudio de los fenómenos meteorológicos, sus variaciones a través del tiempo, y la zoo- y fitogeografía, es decir, la ciencia que estudiaría la distribución de animales y plantas sobre la Tierra. Estas tres ramas entonces, orogénesis, climatología y zoo- y fitogeografía, estarían dentro de la geografía física. Mientras que la cuarta rama ya correspondería a la geografía política, especialmente ligada con algunas partes de la etnología. Analicemos entonces un poquito el detalle de qué irían estas cuatro ramas. Sin duda, la orogénesis es uno de los grandes temas que interesaba a Kropotkin en tanto geógrafo. Todas sus excursiones por el río Amur, en Siberia, todo digamos, el septentrión asiático, estaba muy interesado en la formación de mesetas y de cadenas montañosas. Kropotkin entonces plantea que, en relación a la orogénesis, la geografía debe ser un estudio de las leyes que están sometidas a las modificaciones, o sea, de las leyes a que están sometidas las modificaciones de la superficie terrestre. ¿Qué leyes? Por ejemplo, las que están vinculadas al crecimiento y desaparición de los continentes, a sus configuraciones presentes y pasadas, a las direcciones de distintos levantamientos de la corteza terrestre, e incluso a la influencia de ciertas leyes telúricas o leyes del medio, como la distribución de los planetas y de sistemas solares sometidos a las leyes cósmicas. Kropotkin ahí ya empieza a hacer un ejemplo bastante particular en torno a cómo lo que él ve como dos grandes continentes, América del Norte y toda Asia, los grandes bloques que después van despuntando, haciéndose una especie de alfiler hacia el sur. Ve entonces ahí unas estructuras que lo ve como líneas estructurales del globo, ¿cierto? Entonces, ¿qué busca Kropotkin a través de la orografía o de la orogénesis? Percibir la armonía de las grandes líneas estructurales de la Tierra, investigando qué fuerzas han presidido la formación de las principales protuberancias y trenzados de la corteza terrestre, cadenas montañosas, antiguas mesetas que perviven en las grandes continentes de Asia y América del Norte. Esto obviamente lo diferencia de la geología dinámica. Él cree que más que estar situada en la geología o en la geografía, la orografía debería ser una especialización, un desarrollo específico. Sobre la climatología, Kropotkin lo plantea en términos de que la geografía tiene que estudiar las consecuencias sobre el clima de la distribución de continentes y océanos, de altitudes y depresiones, de grandes masas de agua y sus cortaduras. Se diferencia de la meteorología en cuanto es ya la meteorología estaría más bien viendo cómo van las corrientes oceánicas, aéreas, mientras que la climatología
está más enfocada a la influencia del clima sobre las causas topográficas. Ahora, en relación a la zoo- y fitogeografía, sostiene que la botánica y la zoología se han dedicado hasta el momento a ser netamente descriptivas, abarcando entonces incidentalmente cómo se distribuyen animales y plantas. En función entonces de las teorías del origen de las especies que venían desarrollándose hasta ese entonces, considera esencial comprender cómo se adaptan al medio, la interdependencia y cómo se modifican. De hecho, si uno ve los últimos estudios de Kropotkin posteriores al apoyo mutuo, tiene textos que todavía no hemos podido leer en nuestra lengua, pero son sobre las variaciones en plantas y animales. Es decir, esto, si bien lo escribió en 1885, él 20 años después seguía trabajando en torno a estas líneas de pensamiento. Por último, entonces, la geografía política, esta cuarta rama del conocimiento geográfico, buscaría comprender cómo funcionan las familias humanas a través de la superficie terrestre. Cómo entonces este enfoque surge también de ciertas problemáticas que han sido planteadas por la etnografía y la etnología. Señala entonces, ¿qué interesa a esta geografía política? La estrecha dependencia entre el desarrollo de las creencias, costumbres y formas de propiedad con las condiciones geográficas. ¿Cómo las corrientes migratorias tienen también relación con condiciones geológicas? ¿Cómo los imaginarios sociales surgen de acuerdo a fenómenos de la naturaleza? Las leyes de distribución de los poblamientos humanos en cada país manifiestan persistencias desde la edad de piedra, dice. ¿Por qué? El surgimiento de ciudades y las condiciones de su desarrollo, y también lo que son las subdivisiones territoriales en base a cuencas que no resisten lo que es el obstáculo planteado con las fronteras políticas. Aquí entonces es donde la grafía tiende en logía, ¿cierto? Es como el grafos, como concepto griego, aunque Kropotkin diría que no estemos haciendo estos análisis de las lenguas muertas, pero nosotros no compartimos tanto esa perspectiva kropotkiniana, sino nos gustan las lenguas muertas. Pero es interesante, él plantea igual la diferencia entre la grafía y la logía. La grafía es la escritura o la descripción, mientras que la logía ya implica un cierto desarrollo del pensamiento, una teorización en base a estas descripciones. Entonces, ¿qué es necesario para la geografía? Acercarse a estas logías que hacen entonces de la geografía este tránsito interdisciplinar. Necesita entonces la geografía de la historia, de la antropología, de la filología. Entonces dice, como sintetizando, la auténtica obligación de la geografía es la de cubrir de una vez todo este amplio campo y combinar en un cuadro vivo todos los elementos aislados de ese conocimiento, representarlo como un conjunto armonioso, cuyas partes son consecuencia de unos pocos principios generales y están unidos entre sí por sus mutuas relaciones. Este es un aspecto muy importante de cómo Kropotkin ve la interacción o la cooperación de elementos como lo fundante, por así decirlo, de la realidad o de lo existente. Ya hacia el final de este texto, Kropotkin empieza a desarrollar una serie de perspectivas acerca de cómo la técnica pedagógica puede influir en la enseñanza a partir de la geografía. Kropotkin hace ahí un recuerdo, dice, un recuerdo de su juventud, porque él dice, menos libros de textos, más libros de viajes. Cree que ahí hay una posibilidad. Cita también a la sociedad geográfica, cree que la sociedad geográfica donde él participaba también tenía métodos interesantes que consistían en hacer congresos donde se presentaban instrumentos geográficos y maestros relacionados a ellos, y la idea era entonces aprender a usar los instrumentos y usarlos de forma autónoma, en esa autonomía de lo práctico teórico. Pero es interesante cuando él dice, cuando recuerdo mi juventud, descubro que lo que me hizo geógrafo y me indujo a alistarme a los 18 años en un regimiento de cosacos del Amur, en vez de las guardias montadas, no fue la impresión causada por las excelentes lecciones de nuestro profesor de geografía rusa, cuyo libro de texto solo ahora aprecio totalmente, sino mucho más la obra principal de Defoe en mis primeros años y después, ante todo, el primer volumen de Cosmos de Humboldt, sus cuadros de la naturaleza y las fascinantes monografías de Carl Ritter
sobre el árbol del té, el camello, etc. Conocimiento práctico, concreto, no meras palabras y términos técnicos sin un conocimiento serio por debajo. Esa es la idea de Kropotkin. Y obviamente desde su perspectiva de la interacción y de la cooperación del conocimiento, él ve la posibilidad de impulsar escuelas rurales que actúen como una red de cooperación en cuanto al descubrir la distribución de las plantas y animales en la superficie terrestre, los poblamientos humanos, descripciones geográficas, geológicas, zoológicas, etnográficas, es decir, toda esta serie que vaya haciéndose una red. Y toma como ejemplo la Agassiz Association, la Asociación Agassiz, que existía en Norteamérica, funcionaba desde 1875. Y si bien él nombra algunos ejemplos, esta asociación en verdad tuvo después un desarrollo posterior por varias décadas. Él hasta ese entonces dice, esta asociación tiene una tiene bastante proyección, porque lo que están haciendo son generar redes de escuelas que se envían los pájaros, las plantas, los paisajes, y van compartiendo capítulos, y van colaborando, y llegaron a formar unos 7.000 miembros, generar 600 capítulos, de los cuales después surgieron asociaciones ornitológicas de catalogación, y si uno incluso busca ahora en archive.org, esta nueva Alejandría virtual, Agassiz Association, esta asociación Agassiz, va a ver ahí todos los libros que publicaban, y eran libros de ilustraciones, de aves, de plantas, muy, muy bello trabajo. Aunque es llamativo que esta asociación también está muy vinculada a una cierta idea de una teología natural, ¿cierto? De que la naturaleza también ahí remitía a una cierta idea de Dios, y está muy vinculada también con el protestantismo yanqui. Pero bueno, eso ya sería para entrar a ver algo muy, muy en detalle acerca de esta referencia que toma Kropotkin. Bueno, ya hacia el final del texto empieza a discutir más con la educación literaria, pero es más bien el caso ruso. El profesor de literatura rusa, efectivamente, en la época en que él escribía era fundamental. Pero bueno, ahí ya yo creo que entramos a extendernos un poco más, y creo que ya sería bueno pasar al diálogo, quizás en torno a las ideas pedagógicas de Kropotkin, o estas ideas un poco más llamativas sobre cómo él veía la educación científica, recordando además que prácticamente lo que él plantea en este texto de lo que debe ser la geografía tuvo después su desarrollo no solamente en términos complementarios en la obra de Eliseo Reclus, sino también en lo que fue la escuela moderna, ¿cierto? El proyecto levantado por Francisco Ferrari Guardia en base al precepto de la educación racionalista y de la educación a través de la lógica y de la autoeducación. Y es que efectivamente además Kropotkin se carteó con Ferrari Guardia y ahí ya tuvo un desarrollo concreto estas ideas de la educación científica. Luego la serie de discusiones que pueden entablarse en función de estos principios que plantea Kropotkin también son de largo aliento, sobre todo si pensamos que está comprendiendo él por naturaleza, y que en términos contemporáneos hay algunos como Noam Chomsky que han instalado a Kropotkin como posibles pioneros de teorías que están mucho más ligadas al darwinismo social, como la sociobiología, pero que en el caso de Kropotkin está más bien la perspectiva siempre de los seres vivos y su interacción y la cooperación como la posibilidad siempre de impulsar un desarrollo o una fundamentación de lo social. Y ahí quizás cerrar como a modo de conclusión que para Kropotkin una de las ideas fundamentales era que la sociedad era mucho más antigua que el ser humano, mucho más antigua que el Estado, es decir, es más bien una forma que van tomando los seres vivos en su interacción y de la cual nosotros también participamos. Entonces, él sin duda ve la geografía, el modo de entender cómo lo social acontece también en un aspecto muy material o muy científico, y luego tiene también estas otras expresiones donde lo humano y la imaginación también actúan como un factor fundamental. Pero bueno, ahí vayamos viendo qué puede surgir de este diálogo. Espero que
haya servido esta breve exposición del texto de lo que debe ser la geografía, buscando ahí compartir ya en términos más claros lo que decía Kropotkin en ese entonces. Y bueno, ahí podemos también sumar otras referencias si es que van surgiendo en el diálogo. Eso. Muchísimas gracias a Diego por su excelente exposición, por colocarnos estas inquietudes sobre las ideas pedagógicas y la enseñanza de la geografía de Kropotkin. Entonces, en este momento, pues, abrimos. Si tienen comentarios, si tienen dudas, por favor, escríbanos por el chat de Facebook, el chat de YouTube. Sí, ya hay algunos comentarios y algunas preguntas que nos hicieron por Facebook y YouTube. Creo que en este momento siguen escribiendo más. Entonces, tal vez primero, bueno, empezar con los saludos, que desde el inicio estamos demasiado contentos y contentas de tener personas desde tantas latitudes, ¿verdad? Nos saludan de Buenos Aires, de São Paulo, Perú, de Chile, de Ciudad de México. Del Salvador nos saludan, que no, por lo menos no había visto yo gente de Centroamérica, entonces es bastante agradable saber que están acá con nosotros y con nosotras, disfrutando de los aportes, ¿verdad?, que tienen los compañeros en esta noche. Por otro lado, también nos estaban preguntando si la pregunta fue si se consiguen los libros en Argentina, entonces no supe si se refería a los que mencionó Diego o a los que se mencionaron de ediciones libres, ¿verdad? Entonces creo que tal vez ahora Diego podría pues hablar un poco si ustedes hacen envíos, digamos, a Argentina, ya que sí está un poquito más cerca. En el caso de los que nos han preguntado ediciones libres, sería bueno si nos escriben para conversar un poquito al respecto, porque sí es un poco más complejo el asunto de hacer envíos internacionales, pero pues podríamos conversarlo. Ya de ahí en adelante, bueno, hubo como unos comentarios que se hicieron donde uno de los usuarios decía que la meteorología es claramente el estudio del caos. Otra persona le respondía que sí es caótico el clima del planeta, y esta primera persona le respondió que tres péndulos ligados uno al otro ya es un sistema caótico. Entonces, bueno, eso fue como a partir de ideas que se dio ahí en el chat, por si tal vez Diego quiera hacer referencia también a ese compartir. Y luego se dieron algunas otras preguntas que las voy a mencionar un poco, y también, Diego, te las estoy poniendo en el chat para que no pierdas como la línea de todas las preguntas, ¿verdad? Nos preguntan si existen investigaciones o interpretaciones de lo que podría haber entendido Kropotkin sobre los tres conceptos claves de la geografía: espacio, territorio y escala. También nos preguntan si la solidaridad está ligada a la democracia, perdón. Nos hablan sobre, dice, los estudios del clima son estadísticos porque no hay una forma absoluta de representarlo matemáticamente. Eso es como un comentario. Otro comentario fue: Bakunin amaba a Estados Unidos y Suiza. Una pregunta fue que si Kropotkin sería positivista, era la época, nos preguntan, ¿verdad? Y ahora estoy viendo que agregaron algunos comentarios más, entonces tal vez, hay otra pregunta que dice que cuál era la concepción de Kropotkin de sociedad libertaria. Entonces, tal vez, Diego, mientras te vas refiriendo a estas, voy retomando o recapitulando otros comentarios que tal vez están haciendo en las redes. Bueno, vayamos ahí desmembrando estas posibilidades, estas posibles respuestas. Como digo, con Kropotkin siempre es un permanente descubrimiento, y nosotros además como editores, hacemos la tarea de buscar cuándo apareció por primera vez este texto y empezar ahí a buscar dónde apareció, en qué periódico, si fue una conferencia, si fue un folleto, cuántas versiones tuvo. Después estos textos se juntaron y armaron un libro, entonces cuáles son las diferencias entre uno y otro, y así. Siempre hay más de una respuesta, a mi parecer.
Para lo práctico, en el sentido de si los libros se consiguen en Argentina, muy poco, la verdad. No es muy fácil en estos momentos el envío de libros. Sí tenemos coordinaciones con compañeros editores allá, Culmine, y a veces ahí logramos hacer algún tipo de intercambio, pero no es algo que sea regular. Pero sí, recomiendo en tal caso, si es por los títulos de Eleuterio, seguirnos en redes sociales, específicamente Instagram, ahora es como el donde hay más flujo de informaciones, y si llegásemos a enviar a Argentina, va a publicarse a través de ese medio. Respecto a, existen investigaciones o interpretaciones de lo que podría haber entendido Kropotkin sobre los tres conceptos clave de geografía, espacio, territorio y escala. Yo recomiendo las investigaciones de Simon Springer, como decía, el número erosión 8 de revista Erosión, tiene esta traducción. Hace poco también fue publicado un libro ya más amplio de Simon Springer, más extenso, en México, donde se podrían hacer estas lecturas más contemporáneas, porque sería, claro, más lecturas posteriores a Kropotkin las que podrían llevar a pensar en estos términos. De hecho, un poco lo que se pretende hacer en el coloquio de Kropotkin es buscar de qué forma también Kropotkin nos puede ayudar a comprender los conceptos de espacio, territorio y escala. Sí, por supuesto, hay que tener sumamente claro que en Kropotkin el concepto elemental es el de medio, o también medio telúrico, como lo plantea Eliseo Reclus, o en ese entonces la idea de la mesología, el estudio del medio. Y que también lleva a pensar por qué anarquista, qué es esto anarquista, esta palabra tan cargada de conflictos, ¿cierto? Y de caricaturas que nos hacen pensar en atentados, en bombas, etc. Claro, está bien, la palabra no le pertenece a nadie y ahí cada cual la usará como le interesa, pero en este caso el concepto de anarquía lleva a pensar lo que no tiene principio, ¿cierto? El sin principio, no solamente el sin gobierno, y el sin principio tampoco sin fin. Entonces más bien esa situación de lo medio, ¿cierto? Que también nos hace pensar en la idea de por qué Kropotkin está interesado en la armonía. Y que se une también con esa reflexión sobre la meteorología en tanto caos, porque la armonía no sería este estado social de donde todo es parejo, ¿cierto? Sino que más bien tiene que ver con conflictos, con ciertas oscilaciones que no necesariamente tienen que remitirnos a imágenes de un desequilibrio perpetuo, sino que la idea de cómo las cosas van encontrando su lugar, de algún modo van acoplándose en términos como Kropotkin lo veía geográfico, ¿cierto? Cuando ve la orogénesis y descubre ahí unas posibles líneas estructurales que dan una armonía y por ende permiten la existencia de los seres, en este caso los seres vivos, hay ahí también una idea de cómo operaría la armonía. Los conceptos de espacio, territorio y escala, entonces creo que habría que rastrearlos en los textos posteriores que se han estudiado en base a Kropotkin. Yo recomiendo a Federico Ferretti, a Philippe Letier, Simon Springer, son geógrafos que han hecho estos trabajos también y han desarrollado en extenso el pensamiento de Kropotkin y de Reclus. Es decir, en ningún caso vamos a pensar en Kropotkin por sí solo, sino también en la interacción de los otros autores con los que él estaba trabajando. Obviamente, si Kropotkin piensa en espacio, territorio y escala, está también pensando en conceptos que nos hacen situarlo en su idea de urbanismo, en su idea de agricultura, en su idea del trabajo artesanal o del trabajo técnico. Él cree mucho en la necesidad de los talleres, que todos tengan siempre esa posibilidad de trabajar en el taller, de generar su propia mecánica de las cosas. Y es también su noción de educación integral, está muy vinculada a esa posibilidad técnica e intelectual en un equilibrio. Entonces,
Sí, cuando está situado en una escala, y esto también se une con la concepción de sociedad libertaria que tenía Kropotkin y de ciudad de ciencia, es también una ciencia que está en favor de ese proyecto societario, de esa sociedad, por así decir, desde abajo. No cree en esa ciencia elitista, y por eso él discute con Malthus, por eso él discute con Thomas Huxley. Porque él ve que estos filósofos, estos naturalistas, estos pensadores de su época, científicos, estaban haciendo una filosofía para los burgueses. Una pseudociencia, dice incluso. Esto no es ciencia, esto es más bien... esto más bien tiene una popularidad porque es muy cómoda. O sea, Malthus planteaba que la comida no alcanzaba para todos. O sea, era necesario que unos comieran más y otros comieran menos. Y Kropotkin dice, podemos hacer que salga comida de una piedra, no puedes decir que no hay una abundancia inherente a los seres la que permitiría entonces el desarrollo de la vida. Entonces, claro, si leemos a Kropotkin lo vamos a leer en diálogo, ya sea con quienes conflictuaba, y también quienes lo siguieron leyendo después. Marshall Salins, el antropólogo también, que falleció hace unos pocos meses atrás, lamentablemente, también dialoga con Kropotkin, lo sitúa en sus antecedentes. Tomás Celo, lingüista, yo no me manejo en lingüística, pero sí un amigo, Felipe Villegas, que también participa del grupo de estudios y que va a exponer en el coloquio de Kropotkin, lo ve desde la perspectiva de la lingüística y de cómo también los lingüistas han planteado que el lenguaje surge de la cooperación. En ningún caso es la lengua adánica, ¿cierto? Esta idea bíblica de que habría existido algo así como un lenguaje puro desde el cual se emanó después de los acontecimientos en Babel, sino que siempre surgió de una interacción entre los seres. Y incluso Reclus lo plantea en su texto de educación como, como el ser humano no hubiese sido más que un pobre ser si no hubiese aprendido un montón de muchas cosas de sus animales, de sus hermanos los animales. Entonces, cuando hablamos de escalaridad, sin duda va a haber ahí una interacción que puede ir de lo micro a lo macro, pero siempre situado ahí desde la noción de medio y de cómo se interactúa ahí de hacia, digamos, límites insospechados, ¿cierto? La pluralidad. Cómo aparece la noción de infinito también en el pensamiento ácrata nos hace pensar en eso. Muchas posibles respuestas. La solidaridad está ligada a la democracia. También son conceptos que nos daría para reflexionar mucho, es cierto. En el caso de la solidaridad también está ligado a prácticamente un principio cósmico desde el ángulo anarquista. O sea, Bakunin habla explícitamente en su texto de consideraciones filosóficas de la solidaridad universal, ¿cierto? Él ve cómo todo estaría interrelacionado como un enlazamiento atómico en una especie de solidaridad universal, que es también una expresión de una causalidad de las cosas. Entonces, cuando se ve la solidaridad desde el ángulo ácrata, no solamente se ve como un precepto de la moralidad, sino también como algo que acontece en la naturaleza. O sea, la solidaridad es prácticamente un elemento, quizás incluso más importante que la libertad. La solidaridad es lo que permite el desarrollo de los seres, y por eso también nos podríamos llevarlo a esta otra idea del lenguaje surgiendo en función de la cooperación, en función también de una solidaridad de las palabras. Recordar incluso que Kropotkin se influenció mucho por el filósofo francés, también poeta, Jean-Marie Guyau, que fue el autor del esbozo de una moral sin obligación ni sanción, que además tenía un poema de nombre Solidaridad, donde planteaba, de hecho, el valor de la solidaridad como un precepto moral donde cada ser está desbordante de energía y siempre tiene que gastarla en el otro, nunca para sí, no, siempre por otro, como en una idea de principio centrífugo de la energía solidaria de los seres. Luego ya la democracia, uno dice, claro, lo que más se liga con el anarquismo es la acracia, y era un concepto siempre utilizado desde allá, finales del siglo XIX, uno encuentra bastante difundido el concepto de acracia,
E incluso es más interesante el concepto de acracia que el concepto de anarquía, porque el concepto de anarquía nos puede llevar por rutas filosóficas del sin principio. ¿Cómo podríamos imaginar un mundo sin principios si todo surge de algo? Pero quizás no hay un origen. Quizás nunca deberíamos pensar en términos de origen, sino más bien de lo que está siempre en proceso. Y en parte la idea que aparece en Kropotkin sobre la idea de progreso, y aquí lo uno con una pregunta que aparece después sobre si Kropotkin sería positivista. Claro, él está hablando en el lenguaje positivista de la época. Ahora, no podríamos pensar que él era un positivista al estilo de Comte, que creía que este progreso tenía un destino único, el único destino posible. No, es más bien la idea de proceso, de proyecto ético. Hay también una lucha necesaria. Y esta es la perspectiva histórica de Kropotkin. Kropotkin es consciente de que existe más bien una polaridad, dos polos, el de la libertad y el de la autoridad, pugnando entre sí. Él sabe que cuando se instala la autoridad, la sociedad se frena, desaparece. Es como se tiene que retraer sus posibilidades de desarrollo en todo sentido. En cambio, cuando se instala el polo de la libertad y surge también con ello la espontaneidad, la libre creación, los talleres, por eso a él le interesa tanto el siglo XII, porque es un momento del medioevo donde los artesanos tienen una función muy importante y generan una serie de instancias de sociabilidad que él toma como ejemplo en el apoyo mutuo. Entonces sí, ahí hay una expresión de esta solidaridad y de esta democracia. O sea, si planteamos entonces el término democracia, sí es un término que está ligado, pero sabemos que también está ligado a una serie de otras lecturas posibles de la democracia. En el caso de la acracia es interesante porque es más bien una forma de restarle al kratos, y el kratos es una palabra que se remite a la fuerza como dominante, a la fuerza dominante o impositiva. Entonces el anarquismo sí está restándole. Había otro anarco naturalista muy cercano a Kropotkin, que fue Tárrida del Mármol, y él prácticamente hablaba del principio físico de la anarquía. Es decir, si funciona como un principio físico es porque busca restarle siempre poder al poder. Esa es su función. No es un estado de sin poder, sino una idea de lo que nos hace pensar por qué a Kropotkin le interesaba la descentralización, por qué le interesaba la geografía, por qué la teoría anarquista es una teoría geográfica, es porque busca la dispersión del poder. Nunca cree en la acumulación del poder. Por eso no cree en el Estado, porque el Estado es la institución del poder. Pero no necesariamente algo que solamente esté preocupado en criticar el Estado, sino que va más allá del estadocentrismo. Bueno, ahora sí, los estudios de Klesman son estadísticos porque no hay una forma absoluta de representarlo matemáticamente. Me parece un buen aporte. No tengo mucho más que aportar, no sé mucho de meteorología. Y me imagino que de 1885 a esta parte ha cambiado bastante la perspectiva de la meteorología con los satélites y todos los mecanismos y máquinas que están dedicadas a medir la humedad y las fuerzas de los vientos y los mares. Bakunin amaba a Estados Unidos y a Suiza, no me cabe duda, sobre todo en su época. Como digo, bueno, no es una charla sobre Bakunin, hay que tener claro que Bakunin no nació anarquista. Bakunin tuvo un largo proyecto, un largo proceso. Murió bastante joven, tenía vejez prematura. Puede ser que más de un momento él no solamente ha llamado a Estados Unidos y a Suiza, sino a otros países. Pero sobre todo en ese entonces, además, Estados Unidos era un proyecto de país. Era un país donde iba mucha gente a migrar. Rudolf Rocker, otro anarco insigne, que también se ligó mucho al pensamiento liberal, tenía muchas esperanzas sobre el proyecto de los gringos. Nada que podamos decir que realmente ocurrió, claramente. Y de Suiza, por supuesto, Suiza fue un importante polo donde se encontraron todos estos personajes que hemos nombrado. En 1872 fue el importante congreso antiautoritario en Saint-Imier, un pequeño pueblo en el Jura, en la región francesa de Suiza. Y es muy coherente porque también era un sector de muchos relojeros. Había todavía ese cierto influjo artesano, una cierta independencia del trabajo y pocas prácticas autoritarias
que llevaron a fundar este Congreso Antiautoritario en Suiza, después de que a los anarcos los habían echado a propósito de sus conflictos con las líneas fundadas por Marx, que buscaban unas vías parlamentaristas o más autoritarias. Entonces, son expulsados los anarcos y ellos, claro, en Suiza, donde encuentran su base de operaciones. Bueno, la concepción, si retomamos la siguiente pregunta de su concepción de Kropotkin sobre la sociedad libertaria, también creo que es una respuesta bastante larga para ir comprendiendo. Sin duda, hay que retomar lo que señalaba hacia el final. El concepto de sociedad en Kropotkin es también un concepto que está planteado en base a cómo los organismos se van constituyendo. O sea, él no cree que la sociedad sea algo que se deba a la política, en términos de que si un día para otro desaparecieran todas las instituciones, la sociedad desaparecería, que es un poco el mito en el que nos han educado. Kropotkin es consciente de que la sociedad es mucho más anterior al ser humano, y lo que sucede es que quizás en esta lectura, la deriva sociobiológica que ha podido tener dicho pensamiento no está para nada ligada con lo que consideraba Kropotkin. Es decir, la sociedad tampoco es que se pueda explicar solamente en términos de ciertas leyes de la naturaleza, que por cierto siempre están muy vinculadas al darwinismo social, es decir, a la lucha del más fuerte, donde va primando e imponiéndose sobre los demás. No, está más bien pensando este concepto de solidaridad, este concepto de interacción. Es consciente de que cuando más ha florecido la sociedad es cuando más se ha dado la cooperación, y va estudiándolo eso históricamente. Por eso la diferencia con la sociobiología es que no busca instalar una especie de que la historia ha funcionado así porque la naturaleza lo indicó, sino más bien busca historizar la naturaleza, o sea, comprender la naturaleza en sus términos históricos y en sus términos de progreso y de desarrollo a través del tiempo. Creo que hasta ahí van las preguntas hasta ahora. No sé si están acá en el chat, puedo ir analizándolo. Defi, ya sé, hay una síntesis para tomar agüita. Sí, si quieres las puedo retomar para aquí. Pues tome agüita. nos preguntan, ok, dice, tengo entendido que discutían Kropotkin y Emma Goldman, ¿sobre qué? ¿Cuál era su concepción sobre la condición de las mujeres? Esa es pregunta. Acá hay más que todo un comentario, dice que creo que hay que entender a Kropotkin en su época y cultura, sin embargo entiendo la importancia que le da la naturaleza como principio de la vida. Ahora, no comparto que la historia, por ejemplo, sea solo descripción comparativa. Otra pregunta que nos hacen, muy puntual, es ¿cuáles son los aportes de Kropotkin a la enseñanza de la geografía? Esto es un comentario también que nos hacen. Dice, el apoyo mutuo de Kropotkin tiene mucha fuerza en términos biológicos, geográficos e incluso geológicos. Sin embargo, a Kropotkin le faltó hacer más investigación científica, a mi parecer. Aunque logró una publicación en Nature hace más de 100 años, siento que su enfoque científico se quedó corto. Pudo ampliarse más biológicamente, puede mostrar organizaciones naturales anárquicas donde generalmente las mujeres mandan. El equilibrio se genera cuando ejercemos control, el desequilibrio, perdón, se genera cuando ejercemos control sobre las mujeres. Eso es lo que genera la violencia. Ese es más como un comentario. Otro comentario dice, el origen o principio nace en el pensamiento lineal occidental, pero el universo y hasta nuestro pensamiento es cíclico. Y esto otro sí es una pregunta también. Primero, bueno, nos saludan desde México, también vi saludos de Venezuela, de Colombia, ahí se nos sumaron. Esta pregunta dice, desde la perspectiva de Kropotkin, ¿podríamos pensar que la noción de espacio entre los pueblos tradicionales se da desde la memoria, lo que vendría a constituir su cosmovisión? Y esos serían como los comentarios y preguntas que podríamos agregar ahora. Bueno, sigamos comentando. Esto, que claro, son preguntas, comentarios. Sí, lo que discutía Kropotkin y Emma Goldman sobre qué, cuál sería su concepción sobre la condición de las mujeres. No creo que sea algo aún del todo estudiado.
Emma Goldman era una persona que apreciaba mucho a Kropotkin, reconocía sus diferencias, sobre todo si se va al capítulo anterior de esta serie, los conflictos suscitados posteriormente a la Primera Guerra Mundial llevaron a ciertas distancias, pero ahí sobre todo hay que entrar al texto de Emma Goldman en Rusia, ¿cierto? Cuando ella viaja y se encuentra, va al funeral de Kropotkin, y también ella va reflexionando acerca de lo que había sido su experiencia con ella. Creo que más que a Kropotkin habría que rescatar también como el mismo Kropotkin va a pensar siempre en términos bastante iguales lo que son hombres y mujeres. Él está sin duda instalado desde esa óptica. Funda, por ejemplo, el periódico Freedom junto a Charlotte Wilson. Charlotte Wilson en esa época estaba muy identificada con el anarquismo, pero claro, después ella se va por la línea sufragista y del feminismo sufragista, que era lo que interesaba en esa época. E incluso en esa época el concepto del feminismo estaba más ligado a una cierta intelectualidad de la burguesía. El sufragismo en ningún caso fue lo que pretendía, digamos, las mujeres anarquistas de aquel entonces. Y por supuesto ahí, ya en la década del 30, lo que encontramos a través de Mujeres Libres sin duda representa ese enfoque, ¿cierto? Hablaba más bien de la cuestión femenina, se situaban como en una trinchera a proponer su visión en un contexto donde el androcentrismo era lo que primaba. Esta organización Mujeres Libres no lograba ni siquiera participar de los plenarios que organizaban las grandes organizaciones de España en aquel entonces. Entonces, la compañera de Kropotkin, bueno, era su hija Sacha, y la esposa de Kropotkin estuvo siempre presente, fue de sus correctora de los trabajos, autora también de una novela que todavía no se ha traducido a nuestra lengua. La tenemos ahí en la mira, pero sin duda no fue un ámbito donde él haya entrado del todo. Creo que ahí hay obviamente una expresión muy de su época. Y bueno, eso también se instala con la siguiente pregunta, si hay que entender a Kropotkin en su época y en su cultura, y sin duda se vincula también con dicha reflexión. Dice, claro, entiendo la importancia que le da al principio de la naturaleza de la vida. Ahora no comparto la historia, por ejemplo, que sea solo descripción comparativa. No, por lo menos lo que se expuso en ese texto, lo que debe ser la geografía, Kropotkin no está hablando de la historia en términos comparativos, sí de la etnografía en términos comparativos, eso sí. Pero cuando él piensa más bien en la historia, y ahí su libro de la Revolución Francesa, incluso el que publicamos en esta colección de El Espíritu Revolucionario, que también surge de las reflexiones que él está haciendo en base a su investigación de la Revolución Francesa, está instalándose desde la historia social. Es decir, él ve en una serie de procesos que no están instalados en vías de la institucionalización. Por ejemplo, comprende la importancia de las revueltas en el contexto de la revolución. ¿Cómo una revolución llega a ser después de que han acontecido cientos de revueltas? Y que la importancia de esa revuelta es donde se sitúa, el por así decirlo, el magma histórico. No llegan a ocurrir si es que estos microprocesos, estas escaramuzas, estos pequeños sucesos van de algún modo articulando un malestar, articulando una perspectiva también del futuro. Entonces, en base a ese argumento está también pensando la historia, digamos en ese entonces más reciente, vinculada al siglo XVIII y en adelante. Obviamente en una perspectiva histórica mucho más amplia, Kropotkin entra a estudiar a los bárbaros, digamos, siglo XII, incluso en la antigüedad, en el libro de Ética, Origen y Evolución de la Moral, también hace un recorrido prácticamente a través de toda la historia,
conocida que él puede recordar en ese entonces, un libro que escribe cuando vuelve a Rusia, en Dimitrov, y está sin biblioteca, está viviendo en una pequeña cabaña, que hoy en día es, por cierto, el Museo Kropotkin, que se puede visitar, hacer un recorrido virtual en la página web del Museo Kropotkin. Entonces, claro, no es solamente descripción comparativa a la historia en Kropotkin, es la etnografía del siglo XX como en términos comparativos, cosa que también es poco decir. Hay que ver la etnografía mucho más allá que la comparación, pero se entiende que en ese entonces haya sido visto desde ese punto de vista a propósito de la bibliografía que manejaban y de lo que a él lo influenció como tal. Los aportes de Kropotkin a la enseñanza de la geografía. Bueno, ahí se pusieron un poco lo que él veía la geografía. Ahora, si lo vemos en términos de aportes, hay que volver hacia lo que mencionaba al final. La realización que tiene parte de estas ideas en la escuela moderna, que se funda también en España a propósito de Ferrer y Guardia. Donde la expresión más clara fue, a mi parecer, el excursionismo. ¿Cierto? Dentro de la escuela moderna era fundamental la relación de excursiones, ¿sí? Salir a la naturaleza. Bueno, no es tanto salir a la naturaleza, es un poco la forma que nosotros lo vemos hoy en día, porque ahí la naturaleza lo impregna todo. ¿Cómo podría salir uno hacia el lugar donde todo lo cubre? Pero sí era, bueno, ir a montaña, salir de viaje y aprender ahí in situ, lo que Kropotkin planteaba del desarrollo del intelecto en la situación, en la práctica. No que te cuenten cómo es la montaña, sino que ir a mirar la montaña y empezar a sacar conclusiones acerca de la montaña, por qué vive gente en la montaña, qué animales, qué plantas crecen a qué altitud, y así ir desde el propio intelecto comprendiendo geografía y pedagogía y excursionismo dentro de una misma perspectiva. Creo que ahí uno puede ver un aporte de Kropotkin, digamos, si esto lo escribió en 1885, ya la escuela moderna tiene su principal desarrollo durante las primeras décadas del siglo XX, y luego, bueno, se sigue expandiendo incluso después del fusilamiento de Ferrer y Guardia. Bueno, ahí está el comentario más largo de Kropotkin y la publicación en Nature y su enfoque que quedó corto. Yo sacaría igual un poco ese lenguaje corto, largo, también un poco, a mí, no está instalado dentro de esta perspectiva anarquista donde siempre se está al medio. O sea, Kropotkin no es que se haya quedado corto. Él discutió con los elementos que había en su época y en el lenguaje que había en su época. Y quizás no hizo muchas publicaciones científicas, aunque sí hizo varias, sobre todo en 9th Dead Century. Pero además escribía en periódicos, escribía en folletos, en la prensa anarquista, es decir, además de científico, era un militante. Hay que también tener esa perspectiva. Pudo haber sido quizás un tremendo científico si solamente se hubiese dedicado a eso, y como Darwin hubiese salido a recorrer el mundo con un montón de esclavos que le llevaban las cosas mientras él miraba a los animales y a las plantas. No es que se haya quedado corto, hizo bastante para lo que él hizo en ese entonces. Por eso también yo mencionaba, por ejemplo, a Marshall Salins o a Thomas Zelo en el ámbito de la lingüística o de la antropología, o Lynn Margulis en el ámbito de la biología y en el ámbito de la geografía. Ya hemos nombrado una serie de geógrafos, siguieron desarrollando, es decir, incluso en el ámbito de la moral, yo daba una explicación muy breve de cómo se comprendía la moral anarquista en Kropotkin, pero eso también es un punto de partida. Y en base también a esa crítica que uno podría decir, claro, sí, la vida humana es desbordante de energía, pero esa energía efectivamente puede irse hacia el militarismo, hacia el colonialismo, en fin, también puede tener el desborde de energía puede tener un horizonte errático y poco dado a la anarquía. Y ahí está el proyecto ético, ahí está también la idea de los valores o la idea de los mejores valores de la naturaleza humana, como decía Kropotkin. Claro, la naturaleza humana también nos va a llevar a una serie de discusiones, si existe tal cosa o no,
Pero él, claro, ocupaba ese término, pero aún no como algo totalmente cerrado, sino que también sujeto a una cierta construcción. Y ahí me agrada también este otro el siguiente comentario de la noción de espacio entre los pueblos tradicionales que se da desde la memoria y cómo vendría a construir su cosmovisión. Claro, ahí está sujeto también el proyecto ético. En Kropotkin, ¿cómo ocurría la enseñanza en lo que aquí se llama pueblos tradicionales o podrían ocuparse otras formas para imaginarse sociedades no estatales, sociedades fuera de la esfera estatista o nacional estatista? Efectivamente, a través de la cultura y de la noción de espacio, aunque espacio siempre es una noción bastante abstracta, nunca se puede definir bien qué es espacio, porque el espacio nunca es un objeto. Sí, uno puede decir, bueno, el territorio, la tierra, y sobre todo lo que nos cohesiona la tierra. Por eso también no quería dejar de lado cuando Kropotkin dice, no, el elemento mítico es importante, sobre todo porque se da a través de la tradición, se da a través de la memoria. A Kropotkin le faltó conocer mucho del mundo americano, hubiese sido muy interesante que él aprendiera más de lo que sucedía en América o incluso leerlo en las perspectivas de lo que sabemos actualmente de cómo operaban los mundos en América antes de la colonización. Entregan bastantes elementos de cómo operaba o cómo actúa el imaginario anarquista. Pero no obstante, Kropotkin sí tenía una mayor sensibilidad hacia el mundo americano que varios de sus contemporáneos. Por ejemplo, la Revolución Mexicana. En la prensa anarquista de ese entonces, en París, en el periódico Los Tiempos Nuevos, nos faltaron aquellos que dijeron, esto no es una revolución. Prácticamente que los hermanos Magón están escribiendo en la prensa puras fantasías. Que hubieron unos europeos que fueron para allá y no vieron ninguna revolución. Y ahí está un gran amigo Kropotkin defendiendo esa postura, Jan Grave. Y no obstante, Kropotkin interviene en esta polémica que se da con Neno Vasco, anarco de Portugal, de Brasil, estaba ahí en circulación. Y dice, hay que entender que la revolución no es ese instante romántico donde entran las hordas libertadoras con estandartes y consignas. Y saca el componente campesino, que él conocía muy bien por la realidad rusa, actúa en otros términos en estas situaciones de conflicto político. No vas a encontrar este gran enfrentamiento de la revolución de ir a tomarse la Bastilla, no. Acá lo que más existe son las escaramuzas. De repente ocurrió un conflicto aquí, murieron 8 militares, pero después los militares se vengaron y mataron a otros 4, entonces sí ahí surge, como Kropotkin comprende, el sentido del territorio y de la socialidad a través del territorio en situaciones bastante contingentes, donde el componente campesino, donde el componente indígena, muy propio de la Revolución Mexicana, tenía otra lógica distinta a la que la urbe europea estaba acostumbrada cuando hablaba de revolución. Y ahí efectivamente el concepto de revolución nos va a llevar a una serie de reflexiones, porque Kropotkin hacia el final de sus días en Dimitrov, él estaba consciente también de cómo la revolución llevaba una reacción, de cómo nunca era algo definitivo, sino que siempre algo que estaba en proceso. Entonces, la revolución puede llegar a acontecer. Ellos en su época decían, viene la revolución, y llegó. Pero al final la revolución no fue para nada beneficiosa para la humanidad, como se creyó en algún momento, sino todo lo contrario. Bueno, estamos ahora con una pandemia, en fin. Da una larga reflexión. Bueno, y hay el comentario final, el principio, origen, nace en el pensamiento lineal occidental, pero el universo ya está en nuestro pensamiento cíclico. Sí, yo creo que en Kropotkin, en Reglus, también están presentes esas ideas, por eso sabemos que el anarquismo dialoga mucho más allá de las tradiciones occidentales. Si bien en sus fuentes, en muchos de sus pensadores, en muchas de sus situaciones, hay un occidentalismo claro, el pensamiento ágrata se nutre de otras ideas. ¿Por qué? Porque no actúa solamente como un invento o una teoría. No se le ocurrió a un grupo de personas que estaban discutiendo y dijeron, bueno, esto va a ser esta teoría y así va a funcionar.
es más bien un descubrimiento. Es la misma tesis que después desarrolla en términos más filosóficos Gustav Landauer, que también fue un lector de Kropotkin, aunque lo acusaba de ser demasiado frío. Y Kropotkin, claro, a veces puede parecer muy monolítico, le interesaron ciertos temas y los desarrolló a través del tiempo. Pero que él justamente decía, la anarquía no es un invento, es un descubrimiento, ¿cierto? Este descubrimiento de la solidaridad y de ponerlo en práctica. No se trata solamente de decir, esto va a ocurrir, sino más bien va a ocurrir porque queremos que ocurra. Y vamos a apelar a ese principio para ponerlo a andar. Y en Kropotkin ese descubrimiento se desarrolla a través de su perspectiva histórica, se desarrolla a través de su perspectiva de la biología y de cómo él desarrolló sus investigaciones científicas. No solamente porque había que responder a la escolástica medievalista de aquel entonces, que todavía está arrastrándose en nuestros días, sino también a la ciencia burguesa. ¿Fue un anarquismo científico? Sí, pero no una ciencia cerrada, sino siempre abierta en base a comprender cómo los seres interactúan y cooperan entre sí y cómo eso es beneficioso para el desarrollo de las sociedades. Veo que han ido apareciendo más preguntas, no sé si en verdad alcancemos. Pero veamos ahí qué más se puede interesar, si es que todavía van quedando algunos espectadores, espectadoras. Sí, de hecho, estaba viendo en Facebook, más que todos, donde están poniendo como muchísimos comentarios, entonces... pues tal vez como invitarles a que los lean ahí, porque sí, eventualmente nos vamos a dejar a Diego sin voz ya de referirse a tantos comentarios, y algunos pues están muy interesantes, unos súper extensos incluso. Entonces tal vez como invitarles a que se den la vueltita por el Facebook y puedan echarle un vistazo a esos comentarios. Y no sé si para cerrar podríamos responder unas dos o tres preguntas más, como para no dejar ahí a las personas que ya escribieron su pregunta. Básicamente, una es sobre los textos de Kropotkin. Dice, ¿qué textos conoces sobre los aportes de Kropotkin a la biología? Aparte del apoyo mutuo, perdón. Se dijo en algún momento que habían otras lenguas, pero hay otros que sean sobre él, o por último, en inglés. Y estos, tal vez, sí, brevemente podríamos referirnos cuál fue la posición de Kropotkin sobre la revolución bolchevique y cómo afectó la Primera Guerra Mundial al pensamiento de Kropotkin. ¿Qué cambió, notablemente en su forma de pensar? Yo creo que incluso para esta última pregunta la estuvimos conversando un poco en el último diálogo con Adriano Escoda de Brasil. Entonces, eventualmente también en la página de Ediciones Libres pueden encontrar ese conversatorio y pueden adentrar un poquito más también en ese tema. Y perdón, esta pregunta, Diego, la tenemos que responder porque además es de Adriano. Entonces, dice, ¿puedes hablar más acerca de la amistad entre Kropotkin y Reclus? Esas serían como las preguntillas ya como para cerrar esta parte y los comentarios. Y tal vez, como les decíamos, por una cuestión de tiempo también, ojalá pues se den una vueltita en los comentarios de Facebook y los puedan ver, ¿verdad? Para que pues reflexionen un poco al respecto. Bien, sí, ahí puedo ver algo en Facebook. Efectivamente hay aportes también que extienden las perspectivas kropotkinianas. Hay que saber que estamos retrocediendo en el tiempo. Ahora hicimos un comentario de 1885 y muchas cosas han pasado entre medio, sobre todo respecto a la ciencia. La filosofía no, pareciera que está todavía bastante entrampada con ciertas problemáticas de Kropotkin, pero claro, en el caso de la ciencia, una expansión y una especialización mucho mayor. De ahí yo, en términos de lo relativo a la ciencia o de los conceptos que él utilizaba, hay que más bien ver cómo Kropotkin pensaba, sobre todo que el científico siempre tenía que ser el mecánico. Es una lectura contra la división del trabajo, no cree en el científico, el ingeniero y el trabajador, sino más bien
en una cohesión ahí de saberes que permitan una colaboración más equilibrada y no de subyugación. Y entonces, en base a eso, el punto de partida para desarrollar la ciencia o el pensamiento científico o la construcción del saber científico tiene también esa consideración donde la especialización amerita también una correlación de fuerzas colaborativas. Texto donde Kropotkin, de aporte a la biología, aparte del apoyo mutuo, se dijo en algún momento que había en otras lenguas. Después del apoyo mutuo, hay que recordar que el apoyo mutuo es un libro hecho en base a publicaciones previas, es decir, es más bien una antología de investigaciones de Kropotkin, es publicadas hasta la fecha, que era 1900 aproximadamente. Entonces, hay que ver qué siguió escribiendo después. Escribió varios textos y se tradujeron a nuestra lengua un grupo de ellos que se pueden encontrar en la editorial Catarata de Madrid, con un prólogo también de Álvaro Girón, que es un historiador de la ciencia que ha rescatado bastante a Kropotkin y ha sabido situarlo en su importancia. Recordemos que es una figura bastante relegada dentro de la tradición científica a propósito de que lo que ha primado sobre todo es el darwinismo social, ¿cierto? La idea de la lucha por la existencia y la competencia, eso está hoy en día en la base, el humus del capitalismo. En cambio, Kropotkin, desde su visión como anarco-comunista o socialista libertario, en fin, sobre todo como comunista anárquico, estaba más interesado en la perspectiva de la colaboración. Entonces, recomiendo ir a entonces el texto La selección natural y el apoyo mutuo. Se parece el título, pero no es el apoyo mutuo. El apoyo mutuo es el apoyo mutuo, un factor de la evolución. No significa que solamente las especies colaboran, sino que así existe la lucha por la existencia, pero sobre todo existen sociedades. Muy raramente una especie solitaria sea la que pervive, sino aquellas que colaboran entre sí, intra e interespecíficamente. ¿Sí? Hacia adentro como hacia afuera. O sea, existe también la colaboración. Y efectivamente, al comienzo de este libro, él va a hablar, en el caso del apoyo mutuo, de invertebrados, vertebrados, pájaros, de grullas, papagayos, hormigas, abejas. Y va a seguir ahí desarrollándose hasta las sociedades primitivas, como le llamaban en ese entonces, los salvajes, y como también ahí operaba. Entonces, recomiendo la lectura de La selección natural y el apoyo mutuo. Ahí hay un grupo de textos bien interesantes donde Kropotkin sigue desarrollando estas ideas, publicado por Catarata el año 2009. Sobre la posición bolchevique, bueno, creo que Rodrigo Quesada en su video hablaba un poco de aquello. Kropotkin vivió muchos años en el exilio, gran parte de su vida estuvo en el exilio, entonces hay que comprender un poco esa distancia, y después el retorno a Rusia, donde él muere finalmente en Dimitrov, es prácticamente un estado de exilio en relación a todo lo que estaba sucediendo en Moscú. O sea, inevitablemente él toma distancia del proceso porque Lenin no toma en cuenta sus palabras, como señalaba Rodrigo. Él pensaba en otros caminos para la revolución. Entonces, si bien colabora, en un instante esa colaboración no tiene mayores frutos y hay ahí un carteo entre Kropotkin y Lenin que sería el modo de comprender más claramente su posición. Ahora, en términos ideológicos, él está en ese contexto escribiendo La ética, su obra póstuma, escribe solo el primer tomo, el segundo tomo queda en pendiente. Entonces, él se dedica ya a esa obra, pero también mientras estaba en Dimitrov colabora con las cooperativas y la gente en Dimitrov tenía bastante estima por Kropotkin, y es cosa de ver también su funeral. El funeral de Kropotkin es un acontecimiento social importante, desde que lo más va a su ataúd en el tren hasta que llega a Moscú, todo ese contexto de bastante fervor. Era una persona muy valorada, de hecho cuando va el camino hacia
digamos, el sepulcro. Está también está también ahí los grupos tolstoyanos homenajeando a Kropotkin. Entonces ahí Kropotkin, Tolstoy eran como dos figuras sociales que se diferenciaban de, digamos, del contexto que en ese entonces estaba gestando. Entonces, recomiendo ahí entonces mejor, para no extenderse más, entrar ahí Carteo, Kropotkin-Lenin, que de hecho muy probable que se esté incluyendo también en la colección 10 grietas. Y bueno, es claro, sobre la guerra mundial, Kropotkin, que cambió notablemente su forma de pensar. Habría que ver si realmente cambió, o más bien era el contexto. A mí me llamó que mientras editaba Guerras y Capitalismo, que fue un proyecto que me tocó a mí hacer ahí de traductor y editor, un texto escrito en 1912, un par de años antes, y que de hecho cuando ya hicimos el libro de La vorágine de Kropotkin, entre Eleuterio y Ediciones Libres, ya reflexionábamos de que si afectó o no la Primera Guerra Mundial, no lo sabemos, porque ya a finales del siglo XIX ellos ya venían anticipando esta guerra. Fue más bien algo que decían que iba a estallar, y cada vez que decían que iba a estallar también se hacían muy buenos negocios. O sea, la situación de guerra inminente también era muy buen negocio para los capitalistas, especuladores, la prensa, en fin. El llevar también a la compra de armamento ante la guerra inminente era como el estado social de esas décadas. Entonces ya se sabía. Kropotkin, como geógrafo, también tenía ciertas nociones geopolíticas donde comprendía las economías de Inglaterra, de Francia, Alemania, de cómo estaban impulsando a la explotación, dónde estaban extrayendo los metales, etc. Entonces ya era algo que sin duda iba a ocurrir. Ahora, una vez que estalla, él efectivamente toma posición, y esa posición no desdeña del militarismo en todas sus formas, y la crítica al militarismo en todas sus formas era muy propia del movimiento anarquista. Entonces, ese meollo del asunto de considerar la opción militarista ante los peligros que llevaba la invasión en el contexto de la guerra fue sin duda la ruptura. Pero que incluso, bueno, ahí el mismo Rodrigo lo mencionaba, llevó a una serie de equívocos. En cualquier caso, fue un aislamiento de Kropotkin, y ya se ve en su ética, donde él ya no está hablando tanto en términos de la anarquía, sino más bien de lo humano, una ética netamente humana. Ya no es tanto la moral anarquista como lo había escrito décadas antes, sino más bien lo humano. Está apelando a un sentido de humanidad, y ahí está en el fondo lo que él ve como la anarquía, pero cuando ve la culminación de la moral o de la evolución de la moral, él está pensando en Guyau, el filósofo también que citábamos hace unos momentos, donde está esta idea de la moral que no necesita de castigo, sino que más bien surge del lazo solidario. Entonces, no es. Kropotkin en ese sentido también toma cierta hay una distancia mutua en torno a lo que era el movimiento anarquista y lo que ya era él en ese entonces, visto como un viejo, un senil, que probablemente tenía ahí la cabeza ya pensando cosas raras. Pero en verdad es interesante esa época de Kropotkin, y hemos rastreado también un poco de cómo fue su vida en Dimitrov. Pero bueno, tuvo la charla anterior que también habló de estos últimos años de Kropotkin. Bueno, si podemos cerrar con la amistad Kropotkin-Reclus. Yo vi que Adriano Skoda, el expositor anterior, habló de aquello. Hay que mencionar que eran ambos geógrafos que colaboraron en tanto geógrafo y también en tanto militantes. Por ejemplo, Reclus era también editor. Todos eran editores, o sea, no podía ser anarquista y no ser editor al mismo tiempo. O sea, había que ser, estar editando y estar militando. Y ahí Kropotkin actuaba como un muy buen editor. Fue ahí quien promovió las publicaciones de los textos de Kropotkin, de juntar los textos, por ejemplo. El espíritu revolucionario, en verdad se llama el espíritu de la revuelta o el espíritu revolucionario, es parte de lo que él publicaba en La Revuelta, el periódico La Revuelta, donde estaba con Reclus ya en ese entonces, digamos 1885, 84. Después está todo un proceso donde Kropotkin entra a la cárcel en Francia por agitador. Y en todo ese contexto de presidio,
está Reclus ahí trabajando con los manuscritos de Kropotkin, haciendo ahí de soporte en el exterior. Entonces había ahí también una colaboración militante y de editar lo que Kropotkin había escrito hace entonces en Palabras de un Rebelde. Ese libro condensa todo el pensamiento kropotkiniano de aquel entonces, que es quizás lo que más ha difundido Kropotkin, está vinculado con ese periodo, y es un periodo bastante revolucionario. Después Kropotkin efectivamente va dudando acerca de qué es la revolución, qué es esto que estamos hablando de lo revolucionario. Es complejo, se va haciendo más complejo a través del tiempo. Pero en ese entonces era lo que los llamaba. Pero él hace bastantes reparos, de hecho añade palabras muy posteriores a ese volumen. Y en términos geográficos, bueno, hay una gran obra de Reclus, Nueva Geografía Universal. Kropotkin integraba también parte de esas redes de colaboración intelectual. Entonces, eran muy amigos, tenían de diferencia creo que 12 años, pero se influenciaron bastante entre sí. Pero yo diría que Reclus tuvo mucho más desarrollo en tanto geógrafo que Kropotkin. A Kropotkin sin duda lo afectó el exilio, y que también él tuvo que escribir bastante ya en otras lenguas. Le acomodaba más el francés, me comentaba el mismo Adriano, que el inglés. Pero bueno, hay que pensar que él era un ruso. Quizás eso también influyó en la estructura de su pensamiento, y podría ser que sea así, pero yo creo que es una amistad fundamental para el desarrollo de ambos pensadores, y están totalmente ligados entre sí en términos de militancia, de visión y de ciencia. Y que sin duda también Reclus reflexiona también de lo que hemos hablado hoy día de la educación de la geografía, es parte de lo que estudia Reclus, y sería ideal ahí hacer directamente un paralelismo entre qué ven ambos por la enseñanza de la geografía. Yo creo que ahí daría como para un seminario de pedagogía, geografía y pensamiento ácrata naturalista, no sé, podríamos ir buscarle el concepto. Bueno, creo que ahí entonces estaríamos. Me encantaría ver también, ya voy a leer con más detalle los comentarios de Facebook, se ven todos bastante interesantes. Y nos estaríamos encontrando en otra ocasión. Vi que también está ahí ya la propaganda del Colegio Kropotkin, invitar ahí, vamos a estar también reflexionando. A mí me interesa ahí exponer, a quien le interese, estoy el 23. En una mesa también dedicada a geografía, va a estar moderada por Adriano, y ahí va a estar más enfocado a aplicar nociones geográficas de Kropotkin ya en otros contextos. Esta exposición está más bien pensada en verlo en el contexto kropotkiniano y de ver cómo él entendía la geografía en ese entonces, pero vamos a ver que de ahí surgen una serie de herramientas que, sobre todo en el caso americano, donde el Estado no surge como un producto de la evolución, supuestamente, sino que se impone. ¿Y cómo se impone? ¿Cómo traza sus fronteras, cierto? ¿Cómo llega a ser como un cuerpo supuestamente organizado con una identidad? Cuando más bien fue una serie de avanzadas militares, donde también la cartografía, donde también la geografía o la etnografía actuaron en pos del poder. Entonces, hay una serie ahí de inquietudes, de problemáticas que desde Kropotkin nos pueden ayudar a ver con más claridad el proceso de colonización y de captura del mundo americano. Así que esta es la invitación para quienes quieran seguir a estas reflexiones, el Colegio Kropotkin del 19 al 23. Y bueno, las siguientes sesiones que organice Ediciones Libres, que por ahí me spoilearon de qué van a ir, también no se las pueden perder. Bueno, muchísimas gracias a Diego por esta conversación, por esta charla, por poder sintetizar y abarcar tantos temas interesantes y preguntas. La sesión estuvo muy movida, muchos amigos y amigas de bastantes países nos han podido visitar y comentar. Y como les mencionábamos, esto sigue, esta es la segunda actividad de varias que estamos planificando para conmemorar a Kropotkin. La primera, tuvimos al compañero Adriano Skoda desde Brasil, donde nos contó un poco sobre los últimos años de Kropotkin. Diego Mellado desde Chile
Ahora nos comentó sobre la enseñanza de la geografía y cómo esto también va desembocando en algunas otras temáticas. Y también en ediciones libres estamos recopilando textos, discutiendo un poco cómo se leyó y se criticó también a Kropotkin desde Centroamérica, específicamente desde Costa Rica, donde tenemos material, pero también estamos juntando algunas otras cosas de Panamá y de Guatemala. Entonces, probablemente después del coloquio en agosto vamos a hacer una actividad para que estén pendientes, donde vamos a comentar algunas de estas cosas que se van a avanzar también en el coloquio, pero que vamos a poder profundizar en una próxima actividad. Y entonces invitarles también a revisar Ediciones Eleuterio, buscar los libros de Kropotkin. También a los que están en Brasil pueden buscar la nueva traducción del libro que acaba de sacar Biblioteca Terra Libre, que es una traducción al portugués de la Gran Revolución Francesa, un texto que hace bastante tiempo no circulaba. Entonces pueden adquirirlo también. El Centro de Cultura Social de Sao Paulo también sacó una edición sobre memorias de un revolucionario de Kropotkin. Entonces es una buena época para volver a actualizarnos del pensamiento de Kropotkin. Y ahora también recomendarles, si quieren ver un poco cómo funcionaba también esta idea de pedagogía a propósito de lo que comentaba Diego, le recomiendo mucho una película española que se llama El lenguaje de las mariposas. Es una bella, bella película sobre el contexto de la Guerra Civil Española, cómo se daba la educación y cómo influenciaba el pensamiento de Kropotkin, y la historia está concentrada en un maestro y en un niño, y a propósito de la cooperación y la solidaridad que se da entre ellos a través precisamente del excursionismo y de la enseñanza de las ciencias naturales. Entonces pueden ver un poco de estos elementos en esta película, en la lengua de las mariposas. Y pues agradecerle también a Stephanie y a José Solano, que estuvieron en los controles, en la transmisión, en los comentarios, y agradecer a todas las personas que nos acompañaron hoy, y nos vemos en la próxima. Buenas noches.